profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, ¿quién es este Melquisedec, este rey de Jerusalén? Soy una gentil y deseo saber. Soy una moabita y adoraba a Dios.
acceso a vos. Soy una que soy heredero de la promesa.
Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hebreos capítulo 7, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 35. Ahora, abramos otra vez en Mateo 26, 26, rápidamente, y veamos lo que dijo Jesús aquí acerca de eso. En el libro de Mateo, el capítulo 26 y también el versículo 26, queremos leer solamente un poquito aquí. Muy bien, Mateo 26, 26 dice: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Gólgota, Gólgota o Getsemaní, quise decir, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Creo que tengo la escritura incorrecta. Mateo el 20, el versículo 26 del capítulo 26. Si alguien lo tiene, léalo por mí, si usted lo encuentra. Un momento, este es un tipo hermoso aquí y yo no quiero que ustedes se lo pierdan. Aquí está. Muy bien, hermana. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. ¿Qué era? La batalla había terminado. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Párrafo 36. Ven a ese Melquisedec, cientos de años antes, cuando él se encontró con Abraham después que la batalla había terminado. Él dio pan y vino. Y aquí Jesús da a los discípulos después que la batalla dura había terminado. Él les dio pan y vino. Fíjense, fíjense en lo que sigue. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Párrafo 37. Nosotros estamos en la batalla ahora mismo. Vamos tras nuestro hermano caído, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio y predestinó a vida eterna, y las cosas del mundo lo tienen atrapado a él en un remolino. Él está metido en sociedades y clases, él y su esposa, caminando por las calles de arriba abajo, fumando y bebiendo y divirtiéndose, tratando de encontrar paz. Y con el Espíritu de Cristo en nosotros, como lo fue en Abraham, salimos tras él, con toda la armadura de Dios, los ángeles de Dios acampados alrededor, salimos a rescatar a nuestro hermano caído. Párrafo 38. Y cuando la batalla finalmente termine, nos encontraremos con Melquisedec otra vez, bendito Dios, quien bendijo a Abraham allá y le dio la bendición, y le dio pan y vino, la comunión, y cuando la batalla termine, lo encontraremos a él. Nosotros quienes somos los herederos de la promesa de Abraham, coherederos con Cristo en el reino, lo encontraremos a él al final del camino y participaremos del pan y del vino otra vez cuando la batalla se termine. ¿Quién es este Melquisedec? Aquel que no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o fin de vida. Él estará allá para dar la comunión otra vez. ¿Lo captan ustedes? Párrafo 39. Cuando llegamos en ciertas noches, cuando nos reunimos y tomamos comunión de las manos de los ministros, representando que creemos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, que ese velo, su cuerpo en el que Él estaba velado, Dios, nosotros lo tomamos como un representativo, que estamos muertos a las cosas del mundo y hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu y caminamos con el cuerpo de Cristo, todos los creyentes juntos. Cuando la gran batalla se termine y salgamos otra vez con Cristo, nosotros tomaremos la comunión con Él en el reino de Dios del nuevo y comeremos la carne y beberemos la sangre de la viña otra vez en el reino de Dios. Oh, allí tienen a Melquisedec. Eso es lo que era.
párrafo 40. Ahora, bien, leamos un poquito más adelante aquí acerca de él y el versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Lo captaron. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y le bendijo. Y le bendijo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entró tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él pagó diezmos a Melquisedec. Abraham le dio a él los diezmos del botín. Párrafo 41. Ahora quiero que ustedes se fijen aquí a medida que Pablo continúa dando un fundamento para la siguiente lección. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora el rey de Sodoma dijo, mira, tú solamente regrésame mis súbditos y tú toma los bienes para ti. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, el Elohim, el creador de los cielos y la tierra, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado. Él no tuvo una gran campaña para recoger dinero. Él solamente quería a su hermano caído. Nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Párrafo 42. Bien, yo quiero que ustedes se fijen, Abraham dijo, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré. Él no peleó la batalla para hacer mucho dinero. Y las batallas verdaderamente genuinas no son hechas con motivos egoístas. Las guerras no se pelean por dinero. Las guerras son peleadas por motivos, por principios. Los hombres pelean guerras por principios. Y cuando Abraham salió a rescatar a Lot, él no salió porque él sabía que podía derrotar a los reyes y tomar todas sus posesiones. Él salió por principio de salvar a su hermano. Y cualquier ministro que es enviado bajo la inspiración del Rey del Cielo no irá por dinero, ni tampoco irá para hacer grandes iglesias, ni tampoco irá para inspirar denominaciones. Él irá únicamente por un principio, y ese es de rescatar a su hermano caído. Sin importar si él recoge 10 centavos en la ofrenda o si no lo recoge, eso no tiene ninguna importancia para él. Como dije, las guerras verdaderas son peleadas y hechas por principios y no por dinero. Y los hombres y las mujeres quienes se unen a la iglesia, se ingresan a la iglesia para ser populares porque los Jones es un apellido, pertenecen allí a, o ellos cambian sus iglesias de una iglesia pequeña a una iglesia grande. Lo están haciendo por un motivo egoísta y el principio correcto no los está respaldando. Ustedes deberían de estar dispuestos a pararse en el frente de la batalla. Párrafo 43. En este tabernáculo aquí, cuando las cosas andan mal, ustedes hombres y ustedes mujeres corren y se van a alguna otra parte o se van hasta que el pequeño alboroto o el problema se termina. Hay algo mal con su experiencia. Correcto. Nosotros tenemos una costumbre aquí, nosotros tenemos un orden aquí. Esta iglesia está basada sobre los principios de la Biblia. Si hay alguien aquí que no se está comportando bien y usted piensa que es así, usted va a él y le habla. Si usted no puede reconciliarlo, entonces lleve a un hermano con usted, uno o dos más. Si él no se reconcilia, entonces dígalo a la iglesia y la iglesia lo desatará. No tendrá ya más compañerismo con él. Y Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Esa es la razón que ustedes tienen tantos problemas, porque no siguen los principios de la Biblia. Si alguien en la iglesia está causando un disturbio o algo anda mal, no es su obligación el hablar acerca de ese hombre o esa mujer. Su obligación es ir con ese hombre o esa mujer y decirle su error. Y si él no lo escucha a usted, lleve a alguien más con usted. Si él no escucha eso, entonces la iglesia lo desata.
Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Ese es el poder de la iglesia. Párrafo 44. No hace mucho tiempo aquí, un buen predicador, amigo mío, él tenía un muchacho. Y ese muchacho había estado yendo a la iglesia, a su propia iglesia. Él llegó a un lugar en donde él empezó a salir con una jovencita que fumaba y tomaba y portaba mal. El predicador dijo, por supuesto, esos son sus negocios. Un amigo mío, muy estimado, y él un buen muchacho, pero él se enfatuó todo con una jovencita. Y ella había estado casada, tenía algunos hijos, su esposo vivía, él estaba temeroso que ellos fueran a tener, que el muchacho se casara con ella. Así que el hermano estaba todo quebrantado y me dijo, hermano Branham, quiero que vayas a ver a mi muchacho, quiero que tú le hables. Párrafo 45. Por último, yo dije, hermano, casi dije su nombre, usted no tiene una manera mejor, no me envíe a mí. Si el muchacho no está viviendo bien y la iglesia lo ha visto haciendo mal, entonces es la función de la iglesia hacer este trabajo. Eso es asunto de la iglesia y la iglesia va y le dice a él. Así que él tomó a un hermano y fue y le dijo, y él se enojó con el hermano, dándole a saber que él estaba cuidando de sus propios negocios y que él hiciera lo mismo. Él tomó a otro hermano, dos más, dos diáconos, fue y le dijo al muchacho. Él no lo escuchó. Ellos le dijeron a la iglesia y él no fue por varias noches para ser reconciliado en la iglesia. Después que su pecado fue dicho delante de la iglesia, entonces la iglesia lo desató. Y como un mes después de eso, él se enfermó de neumonía y el doctor dijo, no hay ninguna esperanza para que él viva. Entonces él regresó humilladamente. Dios sabe cómo hacerlo. Nosotros mismos tratamos de hacerlo. Oh, deberías de sacar el fulano de tal de la iglesia. Deberías de hacer esto, eso y lo otro. ¿Ha hecho usted su parte al respecto como una iglesia? Así lo tienen usted. Esa es la manera de hacerlos. Regresar humilde, humilladamente, entregarlos al diablo una vez. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo, todos recordando, ya estamos en la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 46 al 53. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1, párrafo 46. ¿Qué dijo Pablo acerca de ese hombre allá viviendo con su madrastra? Ellos no pudieron reconciliarlo. Dijo, entréguenlo al diablo. Miren lo que sucede después en la siguiente epístola que Pablo escribió. Ese hombre se enmendó, seguro. Dios tiene una manera de hacer estas cosas si nosotros solamente seguimos sus reglas. Si algo anda mal en la iglesia, si está entre la congregación, cada uno de ustedes, hermanos, que está en la directiva de diáconos, uno de ustedes, diáconos, no se comporta bien. Los otros diáconos van y tienen una reunión, tratando de reconciliar al hermano, diciéndole lo que él está haciendo, o uno de los miembros, o lo que usted sea. Entonces, pues, debe de ser presentado delante de él. Si él no lo hace, entonces vengan y díganle al pastor, y entonces él es desatado de la iglesia. Y entonces él es tenido como un pagano y un publicano. Observen entonces al Señor ir a observar, a obrar en él. ¿Ven? Eso es cuando él vuelve en sí. Eso es cuando él entra humilladamente. Pero tratamos de hacerlo nosotros mismos. Ustedes lo saben. Tratamos de hacer él todo de la manera que deberíamos hacerlo. Pero nunca tenemos éxito. 47. Ahora bien, este Melquisedec, el rey de Salem,
príncipe del sacerdote del Dios Altísimo, encontró a Abraham y lo bendijo y le dio a él sus diezmos. Abraham se los dio y él era el rey de Salem y él sacó pan y vino, la comunión, y se la dio a Abraham después de la batalla, después que los hombres habían sido rescatados. 48. Ahora, todas las guerras, como dije, son peleadas por principios. Ahora, si ustedes tienen una pequeña guerra en la iglesia, el principio debe de ser correcto. Ustedes tienen que estar peleando por la cosa correcta. Y cada miembro de la iglesia debe de hacer eso. Ahora bien, esta enseñanza es para la iglesia. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que yo estoy parado aquí. Para eso es la palabra de Dios, es para la iglesia. No permitan que nada impida a esta iglesia. Si lo hacen, cada uno de ustedes son culpables. Y ustedes, en sus diferentes iglesias, si algo anda mal en su iglesia, ustedes son culpables, porque ustedes son los supervisores de esa iglesia. No depende del pastor, no depende de la directiva de diáconos. Depende de usted, usted como individuo, ir a ese hermano y ver si puede reconciliarlo. Si no, tome dos o tres con usted y luego regrese. Si él no escucha eso, dígalo a la iglesia. Entonces él está despedido del reino de Dios. Dios dijo, si ustedes lo despiden a él allí, yo lo despediré a él aquí. Si ustedes han pasado por este orden, entonces él soltará al diablo contra él para la construcción, destrucción de su carne. Y entonces él regresará, ¿correcto? Esa es la manera de hacerlo, a él regresar. Si él es un hijo de Dios, él regresará. Amén. Si él no es, bueno, él continuará y luego el diablo lo enviará a su lugar eterno. 49. Ahora, los motivos de ello, si usted solamente tiene algo en contra de alguien, entonces eso es diferente. Pero si el hombre es culpable y Lot había ido allá y había recaído, aunque él era un hebreo, él había ido allá y había recaído. Él estaba en gracia, pero él había caído de ella. Y cuando él salió, y Lot era salvo. Nunca piensen que Lot no era salvo. Él era. Porque todo el tiempo que él estuvo en el lugar incorrecto, la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían su alma justa diariamente. Ahora bien, su carne estaba haciendo una cosa. ¿Y cuál fue su fin? Él trajo más desgracia. Su esposa se tornó en un pilar de sal. Él tuvo hijos por medio de sus hijas. Así que ustedes pueden ver qué desgracia trajo eso. Porque él había caído de la gracia y nunca se restauró él mismo otra vez. Y Dios tuvo que sacarlo de la tierra. Pero todavía él era un hermano caído y Abraham hizo todo lo que él pudo para recobrarlo. Y el espíritu que estaba en Abraham es el espíritu de Cristo que está en la iglesia hoy día. No importa lo que el hermano hizo, usted hará todo lo que usted pueda para traerlo de nuevo dentro del compañerismo de Cristo otra vez. No importa lo que él hizo, usted tratará todo lo posible. Amén. 50. Ahora bien, queremos fijarnos ahora aquí otra vez, mientras continuamos con esta lección de este Melquisedec, ese gran sacerdote de Salem y el creador de los cielos y la tierra, ahora siendo primero sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora, fíjense, él no era el Hijo de Dios, él era el Dios del Hijo. Él no era el Hijo de Dios, Melquisedec no era.
pero él era el padre del Hijo de Dios. 51. Bien, ese cuerpo que él tenía, él lo creó. No había sido traído a través de una mujer. Así que con ese cuerpo creado, él no podía. Algún cuerpo que él mismo se hizo para revelarse a sí mismo. Ningún hombre puede ver a Dios en ningún tiempo. Dios es espíritu. Los ojos mortales no pueden ver esas cosas, a menos que sea en una forma como la de la columna de fuego o lo que fuera, o en la forma de algún ser que ellos vieron por visión. Pero el Dios mismo tiene que revelarse de alguna manera. Y Dios mismo se reveló a Abraham en la forma de un hombre. Él mismo se reveló a Moisés en la forma de un hombre. Él mismo se reveló a los hijos de Israel en una forma de la columna de fuego. Él mismo se reveló a Juan el Bautista en la forma de una paloma. ¿Ven ustedes? Él mismo se reveló en esas formas. Cuando él mismo se estaba revelando en la forma de un hombre como el rey de Salem, de Jerusalén, no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial. Él mismo se reveló en esa forma. Él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Amén. 52. Ahora, el Hijo de Dios tenía que venir a través de una mujer para ser creado aquí en el vientre de una mujer, porque a través de la misma cosa vino muerte. Y él no podía venir a través de creación como Dios lo hizo en el principio. Cuando Dios hizo al hombre en el principio, la mujer no tuvo nada que ver con ello. Dios solo dijo, sea hecho. Y un hombre vino del polvo. Él lo llamó sin que ninguna mujer tuviera algo que ver con ello. Pero la mujer estaba entonces en el hombre. Y Dios sacó a la mujer del costado de Adán. ¿Es correcto eso? Y luego la mujer fue y trajo al hombre a través del sexo. Así que de la única manera que Dios podía hacerlo, él no podía venir de esa teofanía. Él no podía venir como Melquisedec. Él tenía que venir como un hombre. Y él tenía que venir a través de la mujer. Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza herirá tu calcañar. ¿Lo captan? Dios tenía que venir a través de una mujer, y él lo hizo cuando él habitó en su cuerpo de su Hijo Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando para sí mismo al mundo. Amén. Y él ofreció su propia sangre como un sacrificio, y dio su vida para que a través del canal de la muerte, él pudiera salvarlos a ustedes para vida eterna. Amén. 53. Así que Dios vino entonces, y él fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. ¿Ven? Él era un hombre hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Ahora bien, él no podía ser el Hijo de Dios porque ese hombre es eterno. El Hijo de Dios tuvo un principio. Él tuvo un fin. Él tuvo un tiempo en su nacimiento. Él tuvo un tiempo en su muerte. Él tuvo un principio y fin. Él tuvo ambos, padre y madre. Este hombre ni tuvo padre ni madre, principio o fin de tiempo. Pero él fue hecho. Este hombre, Melquisedec, fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Victoria, Dios le bendiga, en los párrafos 54 al 60. Sí, hermano, voy a continuar con el mensaje. Hebreo, capítulo 7 de septiembre de 1957. Ahora, el Hijo de Dios
cuando él iba a venir al mundo en una forma de una mujer, mejor dicho, a través de una mujer en la forma de un hombre, y fue matado, resucitó al tercer día, resucitó para nuestra justificación. Y ahora él mora para siempre. Y mientras ese cuerpo more, nosotros moramos también. ¿Y por qué? Él resucitó del polvo. Nosotros resucitaremos a su semejanza. Allí está la historia del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. No a los ángeles no seres sobrenaturales. No reuniéndose un montón de seres alados alrededor, sino hombres y mujeres. Amén. Parados a su semejanza. Sí, Señor. 55. Como frecuentemente le he dicho, esto lo diré otra vez. Aquí en estos momentos, pues parece oportuno. Yo estaba peinándome estos 5 o 7 cabellos, más o menos, que me han quedado. Y mi esposo dijo, Virgen, te está quedando calvo. Te estás quedando calvo. Yo dije, pero yo no he perdido uno de ellos. Ellos dijeron, ¿en dónde está? Yo dije, dime en dónde estaba antes que los tuviera. Y yo te diré en dónde me estaba esperando. Correcto, yo antes era un voceador. Pugilista. Estaba frente y fuerte y formando, y me sentía que si usted me hubiera puesto esta iglesia en mi espalda, yo hubiera caminado por la calle con ella. Déjeme decirle, ahora cuando yo me levanto en la mañana, yo comprendo que ha pasado 40 y algo de años. Ve, yo no soy lo que antes era. Estoy fallando cada día mientras veo mis manos y pienso, fíjate, aquí, bueno, me estoy haciendo viejo. Miro mis hombros, veo que ha ganado mucho peso. Yo antes usaba 28 de cintura y 71.12 centímetros. ¿Traes? Yo uso 30 ahora, 76.2 centímetros. Traer, ves, me estoy haciendo viejo, gordo. Me guardo menguando. 56, ¿qué es? Yo como la misma cosa que comía antes, vivo en mejores condiciones y mejores de lo que vivía antes, la misma cosa, pero Dios ha designado un tiempo para mí y yo debo recibirlo. Pero el pensamiento bendito es que en ese día Él me levantará
me levantará otra vez y por lo que, y todo lo que yo era cuando tenía 25 años de edad, yo sería otra vez eternamente. Amén. Allí lo tiene usted, porque ha de molestarme la vejez. Yo le ganaré al diablo en ese por años y años, sabiendo esto, que yo le creo a él. Este pequeño espacio de tiempo es solo una cosa cortita. De todas maneras, si nosotros nos quedamos tres veintenas y diez centenas de años de edad, nuestro tiempo prometió eso. Eso no es más que miseria y lamento. ¿Qué es? ¿Le gustaría canjear estas cosas pestilentes por esas cosas gloriosas allá? 57. Versículo 57, pero bendito sea el nombre del Señor. Algo en los interior de mí encontró esa Melquisedec un día, y él habló paz a mí y me dio vida eterna. Y esta vida significa no otra cosa sino un tabernáculo para predicar el evangelio por medio de él. Yo digo, estoy con toda sinceridad, con estas dos Biblias abiertas delante de mí. Si mi Dios termina conmigo predicando el evangelio y yo no pudiera hacer nada más que por él, y mis hijos tuvieran la edad suficiente para cuidarse ellos mismos, y él me quisiera llevar en estos momentos, amén, amén, todo queda arreglado. Sí, Señor. Versículo 58. ¿Qué diferencia hay si yo tengo 80 o si yo tengo 20? Yo solamente estoy aquí por una cosa, para servir al Señor. Eso es todo. Si yo todavía puedo predicar el evangelio como puedo ahora, cuando yo tenga 80, ¿qué diferencia hay si yo tengo 40 o 80? Hay muchos hombres de 80 años de edad en esta noche, y hay muchos niños que morirán cuando un hombre de 80 años de edad vivirá más que muchos de ellos. ¿Qué diferencia hay? Son sus motivos, sus principios, y nosotros estamos aquí para servir al Señor Jesús. Eso es todo. Sabiendo esto, que esta vida es un vapor del que un hombre habla, que una vez era y ya no es, pero sí tenemos vida eterna. Dios ha prometido que nos resucitará otra vez y tomaremos la comunión con Él cuando los días terminen y cuando Él diga, entrad en el gozo del Señor, que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí. Ay, sí, hasta el 60.
Voy a con el versículo 59. Entonces, ¿qué diferencias hay aquí? Si nosotros tenemos algo o no tenemos, si estamos jóvenes o estamos ancianos, ¿qué diferencia hay? Lo importante es estar usted listo para encontrarlo. A él lo amas, puede servirle, se ha dado a las cosas del mundo, se ha encontrado con Melquisedec desde que la batalla terminó. Dios le bendiga. Yo tenía como unos 21 años de edad y un día yo tuve una batalla con esto, eso y con lo otro. Yo no podía decirle si yo quedaría ser un boxeador o si yo quería ser uno que ponen trampa o que cazador, lo que quería ser, pero me encontré con Melquisedec y él me dio comunión. Y desde entonces quedó todo arreglado. Externamente, aleluya. Me fui a su lado y yo me he estado regocijando en el camino. Y cuando llegué al fin del camino y la muerte me miré fijamente de la manera que yo me siento. Ahora yo nunca la temeré. Yo quiero saber caminar y enfrentar ese sabiendo esto que yo lo conozco a él. ¿Quién hizo la promesa correcta? Que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección. Cuando él me llame de entre los muertos, yo saldré de entre ellos correcto, conociendo a él en el poder de su resurrección. ¿Qué diferencia hay si yo estoy viejo o si ya estoy joven? Si yo soy pequeño o si yo soy grande, si yo estoy santificado o si yo tengo hambre, si tengo un lugar en donde acostarme o si no lo tengo. Las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza, pero él era el Rey de la Gloria. Hasta ahí. No sé. Con el párrafo 60, nosotros somos reyes y sacerdotes. En esta noche, ¿qué diferencia hay si tenemos o no? Tenemos mientras tengamos a Dios, nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Nos sentamos en la presencia de Dios, en el compañerismo del Espíritu Santo, tomando comunión espiritual de las manos de Él que testificó. Que testificó, yo soy el que estaba muerto y vivo otra vez y vivo por los siglos de los siglos, sentado juntos a un lugar en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh, bendito sea su santo nombre. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué importa que yo no tenga ni hogar?
Yo no tengo un palacio del sol más allá. Su oro y diamante no puedo contar, tesoros que nadie podrá contener. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Victoria. Dios te bendiga. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Janet, Dios te bendiga, en los párrafos 61 al 70. Confirme, hermana Janet, no le escuchamos. Ahí, hermano. Afirmativo. Puede continuar, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje, en el párrafo 61, yo lo encontré un día cuando venía de la batalla. Yo dejé mis trofeos. Yo no he peleado una batalla desde entonces. Él las pelea por mí. Yo solamente descanso en su promesa, sabiendo que yo le conozco a él en poder de su resurrección. Eso es todo lo que importa. ¿Qué más importa? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué afanarse? ¿Puede añadir un codo a su estatura? ¿Qué le interesa si su pelo es ondulado o si usted tiene o no tiene? ¿Qué diferencia hay si usted está viejo, si usted está canoso, o si usted tiene los hombros caídos o no los tiene? ¿Qué diferencia hay? Amén. Esto es solo por un momento, un espacio pequeño de tiempo, pero aquello es por los siglos de los siglos, y mientras los aeons de tiempo pasan, y las edades pasan, usted nunca cambiará, y usted es, a través de sus insensatez, edades eternas. ¿Qué diferencia hay? Estoy tan contento que lo encontré a él. Estoy tan contento que él me dio comunión un día. El mismo Melquisedec que encontró a Abraham viniendo de la derrota de los reyes. Seguro que sí. El Dios del cielo. Elohim, el gran yo soy, no el que yo era, el yo soy, tiempo presente. Y él lo bendijo. Párrafo 62. Escuchen aquí un poquito más adelante para que así podamos entender la lección un poquito más mejor. Ahora el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este. Yo pienso eso también. Considerad, pues, cuán grande era este. Él es más allá que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tuvo padre y madre. Él no tuvo. El Hijo de Dios tuvo un principio de tiempo y un fin de tiempo. Él no tuvo. ¿Quién era ese? Ese era el padre del Hijo. Ese es quien era él. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora bien, escuchen atentamente. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Párrafo 63. Bien, fíjense en esto si ustedes quieren ver algo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía la promesa y este hombre bendijo a Abraham, quien la tenía la promesa. ¿Quién era este?
Los hijos de Leví pagaron sus diezmos a sus hermanos. Mejor dicho, sus hermanos pagaron sus diezmos a ellos. Ellos tenían un mandamiento del Señor de tomar una décima de lo que sus hermanos hacían para su sustento, porque ellos eran el sacerdocio. Ahora, eso hace surgir el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo ustedes lo llaman aquí mismo? Correcto, pero este hombre, aún el que tenía la promesa, el hombre más grande de la tierra, Abraham, se encontró con este hombre y le pagó diezmos a él. Él tenía que haber sido más grande. Párrafo 64. Escuchen, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Seguramente que sí. Fíjense quién es él. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales. Ese es el sacerdocio del orden de sacerdotes y predicadores y demás. Hombres que reciben diezmos y mueren, ¿ven? Pero allí, uno de quien se da testimonio que vive. Para que un hombre tomaría diezmo si él tenía todo, si él nunca nació y nunca morirá, y era desde el principio hasta el fin, y nunca tuvo padre ni madre o descendiente, y era dueño de todos los cielos y la tierra y todo lo que había en él. ¿Por qué tomaría el diezmo? ¿Por qué le pediría a Abraham pagar diezmo? ¿Ven ustedes qué cosa tan estricta es pagar diezmo? Diezmar es correcto. Cada cristiano está obligado a pagar diezmo. Correcto. Nunca ha sido cambiado. Párrafo 65. Ahora, y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Qué reciben los diezmos? Muy bien. Oh, aquí hay algo. ¿Por qué aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro? ¿Qué? Leví, Abraham era el tatarabuelo de Leví. Y la Biblia dice aquí que Leví pagó diezmo cuando él estaba en los lomos de Abraham. 4 generaciones antes de que él hubiera venido a la tierra, él ya estaba pagando diezmos a Melquisedec. Y bendito sea el nombre del Señor. Entonces ustedes que no pueden creer en predestinación antes de ordenación y aquí 4 generaciones antes de Leví hubiera salido de los lomos de Abraham. Estaba pagando diezmo a Melquisedec. Quisiera que tuviéramos tiempo de pasar esto por toda la escritura. 66. Si ustedes lo llevaran como a Jeremías 1:4, Dios dijo: yo te conocí antes que tú aún estuvieras formado en el vientre de tu madre, y yo te santifiqué y te ordené como un profeta para las naciones. Entonces, ¿qué puede usted decir que usted hizo? ¿Qué puedo yo decir que yo hice? Es Dios que muestra misericordia. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él no quiere que ninguno se pierda. Seguramente que no. Pero si Él es Dios, Él sabía quién sería salvo o quién no sería salvo. O Él no sabía nada. Si él no sabía quién iba a ser raptado desde antes que el mundo hubiera sido formado, entonces él no es Dios. Si él es infinito, él conoció cada pulga, cada mosca, cada piojo, cada nigua que estaría en la tierra, desde antes que la tierra fuera aún formada. Correcto. Él sabía todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. La Biblia dice que Él nos conoció y nos predestinó. Párrafo 67.
Establezcamos esto de una vez por todas. Vayamos a Efesios, el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 1 de Efesios. Solo por un momento. Yo quiero leer aquí por un momento para que ustedes realmente puedan entender que no es solamente que algo que yo estoy tratando de decirles a ustedes. Es algo que Dios está tratando de decirles a ustedes. Ven, ahora escuche esto muy, muy atentamente. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. El mismo hombre que escribió la epístola a los hebreos está escribiendo esta epístola a los santos. Esto no es para los incrédulos, sino para los santos santificados y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Gracias y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Según nos, muy bien, escuchen atentamente ahora el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién es nosotros? Allí, la iglesia nos escogió en él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Párrafo 68. ¿Quién hizo? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios sabía desde el principio quién sería salvo y quién no sería salvo. Seguramente que sí. Él no quería que ninguno se perdiera, pero Él envió a Jesús aquí solamente para ver si ustedes actuarían de esta manera. Bueno, pobre Jesús, le tengo lástima. Tal vez sería mejor ser salvo y probarlo. No, Señor. Dios sabía en el principio quién sería y quién no sería. Así que Él sabía que algunos serían. Por lo tanto, Él envió a Jesús para ser un sacrificio para aquellos a quienes él antes conoció, porque aquellos que él antes conoció, él llamó, y aquellos que él llamó, él justificó. Y aquellos que él justificó, él ya tiempo pasado glorificó. Allí lo tienen ustedes. 69. Así que no son ustedes que se guardan a sí mismos. Es la gracia de Dios que los guarda. Ustedes mismos no se salvaron por algo que ustedes hubieran hecho para merecerse el salvo. Es la gracia de Dios que los salvó. La gracia de Dios los llamó a ustedes. El conocimiento previo de Dios los conoció. Él sabía que ustedes estarían en esta iglesia, en esta noche, desde antes que la fundación del mundo fuera aún puesta. Él es infinito. Si Él no es, Él no es Dios. Y si Él sabía todas las cosas, Él era Dios. Si Él no sabía todas las cosas, Él no era Dios. Si Él es Dios Todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Si Él no puede hacer todas las cosas, Él no es Dios Todopoderoso. Allí lo tienen ustedes. Párrafo 70. Así que, ¿cómo pueden ustedes decir que es algo que ustedes pueden hacer? No, es algo que ustedes pueden hacer. Es el amor de Dios y la gracia de Dios para ustedes. Que aún estén aquí, nada que ustedes pudieran hacer. Dios los llamó a ustedes por su gracia. ¿Ustedes escucharon? ¿Oyeron? ¿Aceptaron? Bueno, ustedes dicen, hermano Branham, eso es lo que lo hace bastante suelto. Seguramente que sí, ustedes son libres. Bueno, ese hombre puede hacer todo lo que él quiere. Absolutamente. Yo siempre hago lo que yo quiero hacer, pero si usted es un cristiano, usted no lo puede hacer. Usted no puede hacer lo malo. Amén, hermanos.
Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Dios le bendiga, hermano. Para recordar, estamos lecturando este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 15 de septiembre del año 1957. Para continuar la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1, párrafo 71. Hay una mujercita sentada allá atrás en esta noche, mi esposa. Yo la amo con todo lo que hay en mí. Y si yo supiera que pudiera salir con otra mujer y pasara desapercibido, y fuera a ella y le dijera, Meda, yo hice mal. Pero, ¿ustedes piensan que yo lo haría? Si yo realmente la amo, no lo haría correcto. Ahora, ¿qué si yo dijera, oh, no puedo hacerlo? Y te diré por qué. Ella me divorciaría y tengo, oh, yo soy predicador. ¿Ven lo que eso me haría? Eso me sacaría del púlpito. Si ella me divorciara, un hombre divorciado. Oh, yo tengo 3 hijos. Yo no pudiera pensar en eso. Pero caray, yo, bueno. Si es así, de esa manera, usted todavía es un legalista. No es bajo legalismo que yo me casé con ella. No es legalismo lo que me hace vivir verdadero a ella. Es porque yo la amo. Yo no estoy obligado a hacerlo. Yo lo hago voluntariamente porque es un asunto de amor. Y si usted ama a su esposa, usted hará la misma cosa. 72. Y si usted ama a su esposa de esa manera con amor filio, ¿cómo debería usted amar a Cristo con amor ágape, lo cual es 1,000,000 de veces más fuerte? Si usted realmente ama a Dios, si yo supiera en esta noche que pudiera salir y emborracharme, si yo supiera en esta noche que yo pudiera salir y ser inmoral, si yo supiera en esta noche, si eso aún estuviera en mi corazón de hacer así y fuera y lo hiciera, sabiendo que él me perdonaría, yo no lo haría. Yo lo estimo mucho a él. Yo lo amo, seguro, seguramente que sí. Párrafo 73. Esa es la razón que yo no vendería mi experiencia por ninguna denominación. No, señor. Por ninguna asamblea de Dios, ninguna iglesia de Dios, ninguna de los santos peregrinos, metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos. Yo no tomaría nada que pudiera ser ofrecido por esta experiencia, porque nunca vino del hombre, vino de Dios. No, señor, yo no vendería mi primogenitura por ningún rock and roll de Elvis Presley, ni por su flota de católicos, ni sus Cadillac, quise decir, ni sus millones de dólares y demás que él recibe cada mes. No, señor, yo lo amo a él, y si yo... Mientras yo lo ame a él de esta manera, yo permaneceré verdadero a él. Y si Dios me llamó y me eligió, él ha puesto algo en mí y yo lo amo a él. 74. Yo recuerdo al señor Isler. Todos ustedes lo conocen. La mayoría de ustedes, él ha venido aquí, el senador por el estado de Indiana. Vino aquí y tocó su guitarra. Cuando mi bebé murió y mi esposa había muerto y todos ellos yacían aquí en el cementerio y yo iba subiendo el camino con mis manos detrás de mí, llorando. Él saltó de su camioncito y vino y me abrazó y dijo, Billy, yo quiero hacerte una pregunta. Dijo, yo te he escuchado predicar hasta que casi te desmayas en el púlpito. Te he escuchado en las esquinas de las calles y en todas partes clamando por Cristo. Dijo, ahora mira. Él se llevó a tu papá, él se llevó a tu hermano, te los arrebató a los dos y ellos murieron en tus brazos. Allá murieron ellos y tu esposa murió tomando tus manos y tu bebé murió y tú clamaste a él para que te ayudara y él te volteó su espalda. ¿Qué piensas acerca de él? Yo dije, yo lo amo a él con todo lo que hay en mí. Si él me envía al infierno, yo todavía lo amaré. Él es justo. Yo no digo eso por 26 años. Lo ha probado. Repito. Él es justo. Yo no digo eso por 26 años. Lo ha probado. Correcto. Párrafo 75.
Si usted lo ama a él, no como un deber, que yo no puedo hacer esto y yo no puedo hacer eso. Usted lo ama a él demasiado para hacerlo, porque él lo ha escogido. Usted nunca lo escogió a él, él lo escogió a usted. Usted dice, yo busqué al Señor y busqué al Señor. Ningún hombre busca a Dios, es Dios buscando al hombre. Usted pudiera estar buscando un favor de él, pero Dios tiene que cambiar su naturaleza antes que usted aún lo busque a él, porque usted es un pecador, usted es un cerdo, correcto. Párrafo 76. De algunos de ustedes van a la iglesia y solamente viven por su membresía. Salen aquí y hacen todo lo del mundo. Y luego todavía regresan y dicen, sí, yo pertenezco a la iglesia. Bueno, eso está bien, muy, muy lejos de pertenecer a Dios. Seguro que sí. Yo no, pero ustedes ven a la gente haciendo eso. Ustedes pueden saber. Oh, ellos son buenos miembros de iglesia. Eso es verdad. Ustedes todavía pueden ser miembros de iglesia y hacer esas cosas, pero ustedes no pueden ser cristianos y hacerlas. Como yo dije en esta mañana, el cuervo, si alguna vez ha habido un hipócrita, es el cuervo, correcto. Él y la paloma se sentaron en la misma arca, se sentaron en la misma percha, y el cuervo estaba satisfecho cuando se le soltó y salió de esa iglesia para poder salir allá y posarse en un cadáver y graznar. Y comer de eso, comer de un caballo y comer de una vaca y de lo que fuera. Él estaba satisfecho, pero cuando Noé soltó a la paloma, ella no podía encontrar descanso para la planta de sus pies. Ella tenía tanto derecho de posarse sobre un animal muerto como el cuervo lo tenía, pero eran dos naturalezas diferentes. Una de ellas era, ella era una paloma para empezar, él era un cuervo para empezar. 77. Pero si ustedes se fijan, el cuervo puede posarse aquí en un cuerpo muerto y comer todo el mediodía. La paloma se posará en el campo de trigo y comerá todo el mediodía. Y el cuervo puede volar de allí y comer comida de paloma, tanto como él quiera. Él pudiera comer tanto trigo como el cuervo puede, mejor dicho, como la paloma puede, pero él, el cuervo, puede comer la comida de paloma, pero la paloma no puede comer la comida del cuervo, correcto. Así que un hipócrita puede venir a la iglesia y regocijarse y gritar y alabar al Señor y continuar de esa manera y regresar afuera y disfrutar de las cosas del mundo. Pero un cristiano nacido otra vez no puede hacerlo porque el amor de Dios lo constriña a tal grado que él no puede hacerlo. Amén. Así que si usted es solo un cristiano por unirse a la iglesia y deja de hacer esto y eso y el mismo deseo está en usted, usted necesita otra sumergida. Eso es exactamente lo correcto. Párrafo 78. Y ustedes, mujeres que pueden vestirse con esos pantaloncitos cortos y salir aquí en las calles, y luego ustedes mismas se llaman creyentes. ¿Ustedes son creyentes? Tal vez, pero ustedes son un pobre ejemplo de uno. Si ustedes realmente tuvieran a Cristo en sus corazones, ustedes no tendrían que haber pensado de tales cosas como esas. A mí no me interesa lo que el resto de las mujeres hacen y el resto de las jóvenes hacen. Ustedes serán diferentes porque ustedes aman demasiado a Cristo. Yo hablé con una mujer el otro día en una casa y ella levantó sus manos de esta manera. Dijo, Reverendo Braham, yo casi estoy de casa caminando. Yo pensé, vergüenza debería tener en su propia casa. A mí no me interesa en dónde usted esté, correcto. Vístase y actúe como una mujer, como una debe, como debería una dama. Vergüenza debería de tener, pero ustedes guardan. Y la Biblia dice, si ustedes aman esas cosas, las cosas del mundo, el amor de Cristo ni siquiera está en ustedes. Y si ustedes aman al Señor simplemente con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, ustedes quitarán esas cositas sucias, obscenas de ustedes. Correcto. Párrafo 79. Y usted, diácono, y todos ustedes aquí que salen aquí a la calle y voltean bobeando y mirando a cada una de esas mujeres, vergüenza deberían de tener, y llamándose ustedes mismos hijos de Dios. Yo sé que eso está quemando, pero es preferible ser quemado que después ser quemado para siempre allá.
Así que si ustedes hacen esas cosas, ahora, uno no puede hacer nada si una mujer camina por la calle media vestida. Si ustedes tienen ojos, ustedes de seguro la verán, pero ustedes pueden voltear su cabeza. La Biblia dice, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Párrafo 80. Permítame decir algo, querida hermana, usted va a tener que responder. A mí no me interesa, usted pudiera ser tan pura como un lirio. Usted tal vez nunca en realidad cometió un pecado de ese tipo, un pecado inmoral en su vida. Pero si usted se viste de esa manera, usted va a tener que responder en el juicio por cometer adulterio con cada hombre que la miró a usted. Eso es lo que la Biblia dice. Y al caminar por la calle, ¿quién es culpable? ¿El hombre? No, señor. Usted misma se presentó de esa manera. La mujer tiene un gran lugar. Es un lugar sagrado, distinguido, maravilloso. Pero ella misma debe guardarse de esa manera para mantener su llamamiento como ella debería, como una madre, como una mujer, y en su feminidad. Cuando el carácter femenino de la mujer es destrozado, el espinazo de cualquier nación es destrozado, y esa es la razón hoy día. Nuestra nación está arruinada debido a la inmoralidad de nuestras mujeres. Eso es exactamente lo correcto, seguro. Es la corrupción entre nosotros lo que la está destrozando. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, Hebreos capítulo 7, número 1, párrafo 81. Lo que usted necesita es encontrarse una vez con este Melquisedec. Amén. Y permita que él permita que él la bendiga y le dé a usted el vino y el pan, vida eterna. Entonces usted verá las cosas diferentes. Entonces usted será diferente. Usted no querrá que los muchachos le den un silbido de coyote, el silbido del lobo, o como usted lo quiera llamar, seguramente que no. Usted será diferente. Y usted quiere decirme que usted se viste de esa manera y que sale allá afuera sin ningún otro propósito. Usted dice, bueno, es más fresco. Usted nada más está excusándose. No es más fresco. La ciencia prueba que no es más fresco. Es la lujuria que viene sobre usted, hermana. Usted no se da cuenta. Yo no estoy tratando de herirla, pero estoy tratando de prevenirla. Una mujer moral, lo más limpio que ella puede ser, una damita fina, sale a la calle con esas cosas puestas, inconscientemente, sin saber lo que ella está haciendo, porque algún predicador apóstata tiene miedo de que el esposo de ella ya no vaya a pagar sus diezmos en la iglesia. Si él alguna vez se hubiera encontrado con Melquisedec, él no pensaría esas cosas, predicaría el evangelio. Si eso le quemaría el cuero de sus espaldas, él lo predicaría de todas maneras. Eso es exactamente lo correcto. Párrafo 82. Usted lo hace. Y lo hace porque es un espíritu de lujuria que está sobre usted. Y ustedes, hombres, que permiten a sus esposas hacer esas clases de cosas. Yo tengo un concepto mediocre de ustedes como hombres y eso es correcto, ¿correcto? Ahora, no hay elogios en eso porque quise decir no hay disculpas. Por eso es la verdad. Cualquier hombre que permita a su mujer salir a la calle y actuar de esa manera, hermano, usted debería de estar usando la ropa de ella, ¿correcto? Usted, pues, caray. Párrafo 83. Yo no digo que mi esposa no lo haría, pero yo tendré que ser cambiado y pervertido de lo que yo soy ahora si yo viviera con ella mientras ella lo está haciendo, y eso es exactamente lo correcto. Mis hijas tal vez lo hagan cuando ellas lleguen a ser mujeres. Yo no digo que ellas no lo harán, yo no lo sé. Eso depende de la misericordia de Dios. Yo espero que no.
Si ellas lo hacen, ellas pisotearían las oraciones de un padre justo. Ellas pisotearían la vida de alguien que trató de vivir bien. Si ellas alguna vez lo hacen, ¿correcto? Bueno, yo quiero vivir bien, enseñar bien, estar correcto e instruirlas bien. Si ellas hacen eso, se abrirán paso al infierno, paso por encima de mi predicación y pasando por encima de mi Cristo y pasando por encima de mis advertencias, ¿correcto? Si ellas alguna vez lo hacen, seguramente que sí, ¿correcto? Párrafo 84. Vergüenza debería de tener si usted alguna vez encuentra a Cristo cara a cara y Él le bendice y pone ese beso de aprobación en su corazón. Todos los diablos del infierno nunca lo harán a usted usarlo otra vez, ¿correcto? Usted ha pasado de muerte a vida y la mira está en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Amén. Es mejor de que deje ese tema. Es delicado, muy bien, pero es la verdad. Párrafo 85. Muy bien, mientras avanzamos ahora solo un poquito más adelante y luego terminaremos. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar el del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Párrafo 86. Su actitud hacia Cristo hará una gran expresión en lo que sus hijos serán. La vida que usted vive delante de su familia hará una impresión en lo que sus hijos serán. Porque la Biblia dice que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación. Bien, solo por unos momentos antes de terminar. Sí, pues, la perfección. Allí está su perfección otra vez. Fuera por el sacerdocio levítico, porque abajo él se recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Párrafo 87. La ley, el legalista. ¿Ven? A usted tiene que hacer esto. Si no hace esto, usted no es un cristiano. Y si usted no guarda el día sábado, si usted no come carne, si usted no hace estas cosas, todas estas ideas legalistas, usted tiene que ir a la iglesia. Si usted no va, a usted se le castiga por ello. Usted tiene que hacer una novena. Esas cosas son tontería. Usted es salvo por la gracia de Dios, por el conocimiento previo de Dios, por la predestinación de él. Dios llamó a Abraham por predestinación, por conocimiento previo. Él llamó, él aborreció a Esaú y amó a Jacob antes que nacieran, ¿correcto? Es el conocimiento previo que sabe estas cosas. Párrafo 88. Usted entonces dice, ¿para qué predicar el evangelio? Muy bien, yo le diría a usted esto, que Pablo contestó a esto. Jesús le dijo, quise decir, aquí está Jesús. Él dijo, el reino del cielo es semejante a un hombre que fue a un estanque o un lago y arrojó la red. Él la sacó, de allí sacó tortugas acuáticas, serpientes, lagartijas, sapos, arañas, necróforos, sacos, peces. El hombre solo estaba pescando con la red. Eso es como el evangelio. Aquí está en estos momentos. Yo estoy predicando el evangelio. Yo solo tiro la red. La jalo. Yo digo todo lo que quieran. El que quiera venga. Aquí vienen algunos al altar. Todos están prendidos alrededor del altar. Ellos lloran. Yo no puedo diferenciar uno del otro. Eso no es asunto mío. Yo no fui enviado para juzgar. Pero hay algunos allí que son sapos. Hay algunos que son lagartijas, hay algunos que son serpientes, hay algunos que son tortugas,
y hay algunos que son peces. No es asunto mío el juzgar. Yo digo, Padre, aquí está lo que yo saqué. Párrafo 89. Pero el sapo era un sapo para empezar. La araña se sienta allí y mira alrededor de por un ratito y moviendo sus grandes ojos mira alrededor y dice, ¿sabes qué? Ya soporté esto, todo lo que podía soportar. Plop, 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 plop. Y se va para afuera. La señora serpiente levanta su cabeza y dice, bueno, ¿sabe qué? Si van a predicar de esa manera en contra de usar pantaloncitos cortos y cosas, eso lo dice por mí. Así es que me voy a apartar de ese montón de aleluyas. Eso es todo lo que ha de ser. Usted era una serpiente para empezar. Eso es exactamente lo correcto, ¿sí? Y aquí está sentado el señor sapo con ese gran cigarro en su boca. Al igual que un toro tejano, descornado, se para allí y mira alrededor y dice, bueno, nunca me condenó el fumar. Entre corchetes, la hermana Branham lo ilustra. Me voy a salir de estas cosas ahorita mismo. Bueno, sapo, usted era eso para empezar. Eso es exactamente lo correcto. Eso es exactamente lo correcto. Su naturaleza prueba lo que usted es. Su vida muestra, refleja lo que usted es. Y en el principio, no es difícil para mí al ver eso. No es difícil para usted verlo. Párrafo 90. Si usted fuera con Roy Slaughter, un granjero sentado aquí, y yo viera a los cerdos en un montón de estiércol, comiendo estiércol, yo no pensaría nada malo acerca de eso. Él es un cerdo, pero si yo viera a un cordero sobre ese montón de estiércol, yo me sorprendería, ¿ven? No se preocupe, usted nunca lo verá a él allí, sencillamente no puede soportarlo, ¿correcto? Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios odia las cosas del mundo, ¿correcto? Porque si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de Hebreos, capítulo 7, parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 15 de septiembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 91 al 100. Si yo salgo con mujeres todos los días y vengo y le digo a mi esposa que yo la amo, ella sabría que yo era un mentiroso. Mis acciones hablarían más alto que mis palabras. Seguramente que sí. Yo le probaría a ella que no la amaba, porque no era verdadero a ella. Si ella me dijera que me ama y cada vez que yo me afuera, ella saliera con alguien más, eso probaría que ella no me ama. Correcto. Sus acciones lo prueban. A mí no me interesa cuánto ella tratara de decirme, Billy, yo te amo, y no hay nadie en el mundo sino tú. Yo sabría que ella era una mentirosa. Párrafo 92. Y cuando usted trata de decir, Señor, yo te amo, y haciendo las cosas del mundo, Dios sabe que usted es un mentiroso para empezar. Así es que, ¿cuál es el propósito de aceptar una experiencia a medias y algo como eso, cuando las grandes firmamentos del cielo están llenos de la cosa real? ¿Por qué quiere usted ser un miserable, un fingido a medias o medio coser, llamado cristiano, cuando usted puede ser un verdadero hijo de Dios nacido otra vez, con las campanas de júbilo del cielo tintineando en su corazón, regocijándose y alabando a Dios y viviendo una vida de victoria por medio de Jesucristo? No tratando de hacerlo usted mismo, porque usted fallará para empezar, pero tómelo a él a su palabra y descanse sobre lo que él dijo que era la verdad y créale a él y ámelo. Y él hará que todo obre para bien en usted. Eso es, esa es la idea. Párrafo 93. El Señor los bendiga. Yo no quiero regañarlos, pero hermanos, si es mejor recibir una regañadita, ustedes son mis hijos, ¿ven? Y cualquier papá que ama a sus hijos de seguro los corregirá, o él no es la clase correcta de papá. ¿Es correcto eso? Correcto, si este papá únicamente tiene una ley y esa es la ley del hogar y Dios únicamente tiene una ley y esa es su palabra. Y si nosotros creemos su palabra, entonces viviremos por su palabra.
Es nuestro deber si es que alguna vez nos hemos encontrado con Dios. No porque usted dice, bueno, yo voy a la iglesia y yo tengo que hacer esto. Usted es un miserable. No haga eso. ¿Por qué quiere usted ser un cuervo impío, miserable, decrépito, cuando usted pudiera ser una paloma? Seguramente que sí. Usted solamente tiene que tener su naturaleza cambiada. Y usted cambia su naturaleza y llega a ser un hijo y una hija de Dios. Esté en paz con Dios. Párrafo 94. Jesús. Por lo tanto, también Jesús, para que él pudiera santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 12 y 13. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe. No por saludarse de manos, no por bautizarse en agua, no por imposición de manos, no por gritar, no por hablar en lenguas, no por ninguna sensación. Pero siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida y llegamos a ser nuevas criaturas, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y aceptado a Él como nuestro Salvador personal. Y su sangre actúe en esta noche como un sacrificio por nuestro pecado, para pararse en nuestro lugar. Párrafo 95. En el Antiguo Testamento hay solamente un lugar para tener compañerismo. Ese es bajo la sangre. Cada creyente tenía que venir bajo la sangre. Cuando la becerra roja era matada, ella era hecha una ofrenda por el pecado. Ella tenía que ser roja. Y el capítulo 19 de Éxodo, si alguno de ustedes lo gustaría leerlo, y de ella debía de ser tomada, sus pezuñas y todo, quemado junto. Y entonces eso era hecho una agua de separación. Eso era puesto fuera del campamento y tenía que ser manejada con manos limpias. La sangre de esta becerra era sacada delante de la congregación y rociada a la puerta 7 veces. Y ahora, cada persona contaminada que venía, debía primero reconocer y ver esa sangre y darse cuenta que solamente había compañerismo debajo de esa sangre. Ese es el único lugar que el adorador podía, de hecho, adorar oficialmente y era bajo la sangre. Párrafo 96. Entonces la primera cosa que él tenía que hacer antes que él pudiera venir bajo la sangre, tenía que ser rociada sobre él esta agua de separación y el inmundo era hecho limpio. Y ellos tomaban el agua de separación y la rociaban sobre el hombre mientras iba caminando y lo separaban de sus pecados. Y entonces él caminaba bajo estas 7 franjas de sangre y tenía compañerismo con el resto de los creyentes en la presencia de Dios. Solamente hay una manera de hacerlo, no por un apretón de manos, no por unirse a la iglesia, no por bautismo, no por emoción, sino caminar hasta las aguas de separación, poner sus manos por fe sobre la cabeza de Jesús y decir, yo soy un pecador y tú moriste en mi lugar y algo en mí me dice que tú me perdonarás por mis pecados y yo te acepto a ti como mi Salvador ahora. Camine allá bajo la sangre y tenga compañerismo con los hijos de Dios. Eso es. Coma el pan y beba el vino y tenga el compañerismo con la iglesia. Párrafo 97. Oh, ¿no es él maravilloso? ¿No es bueno él? Ahora, esto pudiera parecer extraño para usted, amigo. ¿Para qué me paro yo aquí y digo estas cosas? ¿Las diría yo para tratar de ser diferente de alguien más? Si yo lo hago así, entonces yo necesito arrepentirme. Yo lo estoy haciendo porque Dios lo dijo, porque es la palabra de Dios. Y escuchen, viene un tiempo, y ahora es cuando la gente está yendo del este al oeste tratando de encontrar la palabra de Dios y no puede encontrarla. Cuando entra a una reunión, la primera cosa que usted nota, usted entra allí y hay un montón de lenguas e interpretaciones y alguna se levanta y continúa citando la escritura y eso es carnal, absolutamente. Dios nos dijo que no usáramos vanas repeticiones. ¿Qué de él? Si él la escribió una vez, usted créala. Él no tiene que decirla otra vez. Lenguas e interpretaciones están correctas, pero tiene que ser un mensaje directo a la iglesia o a alguien más, no nada más carnal y cosas como esas. Y entonces usted se adelanta en todas estas otras cosas. Párrafo 98.
El otro día aquí dos hombres entraron, y un hombre y su esposa, y otro hombre y su esposa recién casados, entraron en un lugar para ir a África como misioneros. Alguien se paró y dio una profecía y habló en lenguas e interpretaciones que ellos tenían, la esposa el uno del otro, que eso no debería de ser de esa manera, que ellos se habían casado con la persona incorrecta. Y esas dos personas se separaron y se casaron otra vez. Un hombre tomó a la esposa del otro y el otro la otra, en una denominación pentecostal de renombre. Y se fueron a África como misioneros. Hermano, cuando usted toma su voto, usted está ligado a ese voto hasta que la muerte lo separe. Eso es exactamente lo correcto. Seguramente que sí, cuando usted toma su voto, lo ata a uno. Párrafo 99. Todas estas tonterías. Y ha llegado a tal grado que cuando usted va a las iglesias, son tan frías y formales y secas que el termómetro espiritual se baja hasta 50 bajo cero. La gente está sentada así como una verruga en un pepino curtido, tan agria e indiferente y con el ceño fruncido. Y si usted escucha a alguien allá atrás en la esquina que gruñe un pequeño amén de vez en cuando, como que les duele. Todos ellos estiran sus cuellos como gansos para mirar alrededor y ver lo que sucedió. Ustedes saben que eso es la verdad. Yo no estoy diciendo esto como un chiste, esto no es lugar para chistear, eso es la verdad, correcto. Yo lo estoy diciendo porque es el evangelio verdadero. Párrafo 100, por último, y por el otro lado. Usted tiene un montón de tonterías como producto de un montón de emociones carnales alborotadas. Y la verdadera palabra de Dios finalmente ha llegado a un punto en donde usted casi nunca escucha lo del miedo del camino antiguo. El evangelio, la luz a mi sendero, aleluya, la sangre de cordero, el amor de Dios que nos separa de las cosas del mundo. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje. Hebreos, capítulo 7, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 15 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 101 al 108. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos capítulo 7, parte 1, predicado el 15 de septiembre del año 1957, párrafo 101. ¿Ha hablado en lenguas, hermano? Usted no lo tiene. ¿Gritó cuando el escalofrío le subió por su espalda? ¿Vio usted bolas de fuego? ¡Oh, tonterías! ¡No hay tal cosa! ¿Creyó usted en el Señor Jesucristo y lo aceptó usted a Él como su Salvador personal? Y el Espíritu de Dios da testimonio con su Espíritu que usted es hijo e hija de Dios. Y su vida da testimonio del fruto del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad. Entonces usted es un cristiano. Si no da, a mí no me interesa lo que usted haga. Pablo dijo, aunque yo pudiera dar mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, yo no conociera todos los misterios de Dios, yo pudiera mover montañas con mi fe, yo pudiera hablar en lenguas de hombres y ángeles, yo no soy nada. ¿Qué de eso? Y de Corintios 13, dese cuenta si eso es correcto o no. 102, ahora, dese cuenta si Corintios 2, de Corintios 13, creo yo que es o no, o es 1 o 2 de Corintios, 1 de Corintios allí, 1 de Corintios 13, es correcto. Aunque yo hablara en lenguas de hombres y de ángeles, ambas, la clase que pueda ser interpretada y la que no puede ser interpretada, yo no soy nada. Así que, ¿cuál es entonces el propósito de gastar el tiempo con ellas? Aunque yo entendiera todos los misterios de Dios, ¿por qué va usted a seminarios y trata de aprender tanto sobre ello? Es mejor que usted se ponga bien con Dios primero, seguramente que sí. Aunque yo, oh bendito Dios, usted ha llegado al grado que ni siquiera puede tener una congregación
a menos que usted tenga una campaña de sanidad o alguna clase de milagro sucediendo. Una generación pecadora y adulterina busca tales cosas. ¿Qué obtiene usted con eso? Pablo dijo que él podía hacer toda clase de cosas, aún mover montañas y todavía no ser nada. ¿En dónde hay lenguas? En donde hay lenguas cesarán. En donde hay conocimiento se desvanecerá. En donde hay profecías fallarán. Pero cuando eso, lo cual es perfecto, venga, permanecerá eternamente. Y amor es perfección. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que cualquiera que tenga escalofríos, cualquiera que tiemble, cualquiera que hable en lenguas, todo el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Crean eso, hijos. 103. Ellos tratan de hacerlo tan complicado. Estas cosas y esas cosas, cuando todo llega a una sola cosa, su fe personal en Dios, eso es. Eso lo dice, porque por fe, no por sentir, por fe, no por emoción, por fe, no por sensación, pero por fe, vosotros sois salvos. Y eso porque usted buscó al Señor. ¿Por qué usted buscó al Señor? ¿Porque usted era una buena persona? ¿Porque Dios por gracia lo conoció a usted previamente y lo ordenó a usted a vida eterna? Jesús dijo, ningún hombre viene a mí, excepto que mi Padre lo traiga, y todo el que viene a mí, yo le daré vida eterna. Ningún hombre los arrebatará de mi mano. Ellos son míos, ellos son salvos eternamente. Yo los tengo. Ningún hombre puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, y Él es el que me los da a mí. Ellos son mis dádivas de amor. Y a todos los que Él conoció, Él llamó. Él no llama a nadie, a menos que Él los haya conocido previamente. A todos los que Él llamó, Él justificó. A todos los que Él justificó, Él glorificó. Así es que, ustedes ven, estamos en descanso perfecto. Amén. 104. Ahora, yo sé que hay muchos legalistas aquí, 99% de ustedes, pero miren, si ustedes solamente aceptaran esto y entendieran que no estoy tratando de decirles a ustedes algo que usted dice, bueno, hermano Branja, yo siempre he pensado que yo tenía que hacer esto y tenía que hacer eso. Hay tanta diferencia en ello, hermano, en lo que usted tiene que hacer y lo que usted quiere hacer. Usted es salvo, no porque usted tenía una cosa que hacer por ello. Usted es salvo porque Dios lo salvó antes de la fundación del mundo. Amén. 105, escuchen esto. La Biblia dice en Apocalipsis, yo los voy a llevar a ustedes ahora desde el principio hasta el fin. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando la bestia vino, él engañó a todos los que estaban en la tierra. La bestia lo hizo. Él engañó a todos los que estaban sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde que el avivamiento empezó, ¿suena eso bien? Bueno, desde que él, el predicador, predicó ese sermón poderoso, desde que ese hombre fue sanado, desde la fundación del mundo. ¿En dónde fue Jesús inmolado? ¿En el Calvario? No, señor. Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. He aquí el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios en el principio, cuando Él vio el pecado, Él vio lo que había sucedido. Él habló la palabra y Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y toda persona fue salva
fue salva, de acuerdo a la Biblia, cuando el Cordero fue inmolado en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ustedes ya estaban incluidos en la salvación. Así que, ¿qué van ustedes a hacer al respecto? Amén. 106. Es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios quien obra, no del que quiere o del que corre, pero del que Dios tiene misericordia. Si Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, se tomó 4,000 años antes que realmente sucediera. Pero cuando Dios lo habló allá, cada palabra de Dios es firme, es inmutable, es indivisible, no puede fallar. Y cuando Dios inmoló al Hijo desde antes de la fundación del mundo, Él fue tan inmolado entonces como cuando Él lo fue en el Calvario. Es un producto terminado. Cuando Dios lo habla, y recuerden, cuando el Cordero fue inmolado, la salvación de ustedes fue incluida en el sacrificio, porque la Biblia dice que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué de eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es Dios que muestra misericordia. Es Dios que lo llamó a usted. Es Dios que lo escogió a usted en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, vosotros nunca me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros y os conocí desde antes de la fundación del mundo. Allí lo tienen ustedes. Así es que, ¿ven? Eso le quita a usted el temor. Oh, me pregunto, si yo pudiera continuar agarrándome, lo lograría. Bendito Dios, si yo tan solo continuara agarrándome, no es si yo me agarro o no, es si Él me sostiene o no. Es lo que Él hizo. No lo que yo hice, es lo que Él hizo. ¿Está bajo la ley de redención? Esta es una cosita que quiero decir antes de terminar. Párrafo 107. Crean eso, hijos. Y ese mulito tuviera ambas orejas caídas, fuera visco y patizambo o zambo, y su cola derechita parada en el aire. ¡Qué animal tan horrible! Bueno, cualquiera, si ese mulito pudiera pensar, diría, un momento. Cuando ellos salgan de la casa en esta mañana, de seguro me darán un coscorrón, golpe dado en la cabeza con la mano. Ellos nunca me alimentarán porque, mira, qué cosa tan horrible soy. Yo ni siquiera tengo una oportunidad. Bueno, eso es correcto. Usted no tiene una oportunidad. Bueno, yo nací en este mundo, pero míreme, qué cosa tan horrible soy. Así es que yo nunca tendré una oportunidad. No alcanzaré el éxito. Yo no puedo lograrlo, ¿ven? Párrafo 108. Pero, ¿qué si su mamá está verdaderamente instruida en la ley? Ella dirá, hijo, eso es correcto. Tú estás todo deforme y ni siquiera estás capacitado para comer el alimento de la tierra. Eso es correcto. Tú no estás capacitado, pero, hijo, pero de alguna manera tú eres mi primogénito, ¿y sabes? Tú has nacido bajo una primogenitura y el sacerdote nunca te verá, pues por tu nombre tiene que haber un cordero inocente sin mancha que tiene que morir en tu lugar para que tú puedas vivir. Bueno, ese mulito pateará en el aire y tendrá un gran tiempo, no importa lo que él es, porque él nunca será visto por el juez, el sacerdote. Es al cordero, a lo que el sacerdote mira, no al mulo, al cordero. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso momento, glorioso mensaje que nos ha tocado. Continuamos con este glorioso mensaje. Hebreos capítulo 7,
Parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 15 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Victoria, en los párrafos 109 al 114. Ahí sí. Voy a comenzar con el párrafo 109 de febrero, capítulo 7. Y es el es hebreo. Y es a Cristo a quien Dios ve, no a usted, es a Cristo. Así es que sí, no hay falta en él. ¿Cómo puede haber falta? ¿Cómo puede él encontrar falta cuando usted está muerto y su vida está escondida en Cristo a través de Dios, sellada por el Espíritu Santo? Aunque ellos que son nacidos de Dios no cometen pecado, porque él no puede pecar, ¿cómo puede pecar él? Cuando un sacrificio perfecto está puesto en su lugar, Dios nunca me mira a mí, él mira a Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Ahora bien, si yo amo a Cristo, viviré con él. Él nunca me hubiera traído, a menos que él me hubiera conocido. Si Dios me salvó hoy sabiendo que él me iba a perder. 106 semanas después él estaba defraudado. Su propio propósito, correcto. Entonces él ni siquiera conoce el futuro. Si él me salvó sabiendo para qué, quiere él salvarme sabiendo que él me va a perder. Dios no hace cosas y luego se retrata y no puede cumplir su promesa. Cuando él los salvó a usted es por tiempo, eternidad. Párrafo 110. Ahora usted puede emocionarse y decir, oh sí, bendito sea Dios, aleluya. Yo hablé en lengua, yo grité, yo los tengo, aleluya. Eso no quiere decir que usted lo tiene, pero hermano, cuando algo desciende aquí y usted está anclado con Cristo, entonces los frutos del Espíritu lo siguen a usted y demás testimonios. Nuestro espíritu con el espíritu de él, que somos hijos e hija de Dios, por favor, tenga esos amigos. Siento, los detendrás aquí todas las noches hablando acerca de esos. A mí me encanta eso. Yo lo amo a usted. Regresaré a esta pequeña, a este pequeño tabernáculo. Vez tras vez, si Dios me da vida, yo quiero verlo arraigados y cimentados en esa fe santa. Yo no quiero verlo moviendo de aquí para allá, como todos vientecitos de doctrina, que pase y que tiemble y se alborote.
se alborote y que tenga un poquito de sangre en sus manos o un escarchitas en sus rostros o alguna otra cosa. Y viendo algunas clases de luces delante de ellos, algunas clases de cosas egoístas, como la Biblia dice, envanecido en su corazón, y no habiendo visto nada. Y eso es correcto. Yo quiero que usted sea sólido en la palabra. Si es así, dice el Señor, quédense con ellos, vívanlo. Ese es el Urim, Tutumín de este día, y Dios quiere que usted viva por eso. Si no está en la palabra, entonces olvídelo y viva para Dios, viva para Cristo. Versículo 112. Y si su corazón empieza a desviarse, usted sabe que hay algo que ha sucedido. Regrese al altar y diga: Cristo, renuévame mí. El gozo de mi salvación. Dame ese amor que yo tuve antes. Se está escapando. Señor, hay algo que yo he hecho. Ame otra vez, santo. Póngase de pies. Oh, Señor, nada pudiera hacer yo. Yo no puedo renunciar a esto y renunciar a eso. Yo estoy mirándote a ti para que tú los quites de mí, Señor, y yo te amo. Y retírese de ese altar como una persona nueva en Cristo Jesús. Entonces usted no tendrá que desprender en sus iglesias. Depende en sus sacerdotes. Depende en su pastor. Usted está dependiendo en la sangre derramada del Señor Jesús. Por gracia soy salvo. Oremos. 113. Señor, ¿qué enseñanza tan sólida? Es tiempo que esta iglesia pudiera comer carne y ya no más la leche de la palabra. Hemos estado demasiado en la leche, ahora dándole al bebé sus botellas, pero tenemos que comer comida fuerte porque el día se está aproximando. Grandes tiempos peligrosos está a la mano y más dificultades están puestas en el camino, y sabemos que nunca habrá tiempo mejore. Sabemos que estamos en el fin. Los tiempos continuarán poniéndose peores y peores hasta que Jesús venga, de acuerdo a las escrituras. Nosotros no podemos prometerles a ellos nada en esta vida, pero en la vida por venir podemos prometerles vida eterna por medio de tu palabra. Si ellos creyeran en el Hijo de Dios y los aceptaran a él
como el sacrificio de ellos, como el que se paró en el lugar de ellos, como el que quita los pecados de ellos. Concédelos ahora. Permite que incrédulos llegue a ser creyentes. Permite que los que aquí profesan iglesia en esta noche, quienes han profesado religión y solamente viviendo dentro de la iglesia, permite que ellos reciban una experiencia como Dios, que tal amor entre en los corazones de ellos, que ellos lamenten por su pecado, mueran a ellos mismos y nazcan otra vez del Espíritu Santo y sean manso y bondadoso y cariñoso y llenos de gozo y bendiciones, viviendo una vida tal como sea, tan llena de sal que haga a la gente que está alrededor de ellos sedientos para ser como ellos. Concédelos, Señor, porque te lo pedimos en su nombre y con nuestro rostro inclinado. 114. Me pregunto en esta noche si hubiera uno aquí que diga: hermano Branham, si yo hubiera sido pesado en la balanza de Dios en aquel tiempo, yo nunca hubiera sido capaz de haber alcanzado ese requisito del que usted está hablando en esta noche. Yo quiero que me recuerde en oración, que ya cambie mi manera de ser y que Dios entre y saque estas tonterías de mí y me haga un verdadero cristiano. Levantaría usted sus manos para orar por usted mientras los haría. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, hermanos ancianos, Dios les bendiga, hermanos. Santo Señor, Dios de los ejércitos, los cielos y la tierra están llenas de ti. Cielos y tierra te están alabando a ti. Oh Señor Altísimo, Santo. Sí. No, es una más. Hermano, Dios lo bendiga. Amén, hermana Victoria. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 15 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 115 al 124. Continuando con el mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1, versículo 115 dice: mientras ustedes están pensando ahora, orando, mientras ustedes se sienten convencidos que han estado errados y ustedes quieren estar bien, levantarían sus manos y dirían: Dios, hazme lo que debieras de ser.
Dios la bendiga, mujercita. Dios, hazme lo que debería de ser. Dios le bendiga, hermano, hermana. Usted, aquí el día está muriéndose. Yo sé que es duro, amigos, pero es mejor conocer la verdad ahora. Ahora, quietamente, oren. Santo, santo, Señor Dios, solo Él es santo, llenos de ti. Cielo y tierra te están alabando a ti, oh Señor Altísimo. Por alguna razón que no sabemos, no hay párrafo número 222 en esta porción del capítulo 7 y parte 1 del libro de Hebreos, pero la continuidad del pensamiento no está interrumpida. Traductor, entre corchetes, párrafo 116. Padre Celestial, el sol se pone en la tarde, los petirrojos se reúnen en los árboles con sus queridos. Todos los pájaros van a sus nidos, las palomas vuelan y se paran en los alambres. Alto, para que la serpiente no las molesten durante la noche. Ellas se paran allí y se arrullan una a la otra hasta que se duermen. La puesta del sol finalmente termina. Algún día vamos a llegar a esta hora. El atardecer va a suceder. Yo no sé cuándo, Señor, pero hay gente aquí en esta noche. ¿Quién está convencido que ellos han estado errados? Si ellos quieren llegar a ese momento, como Lincoln llegó a él mientras estaba muriéndose y dijo, volteé mi rostro hacia la puesta del sol. Y él empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, como Modi de antaño dijo, ¿es esto la muerte? ¿Este es el día de mi coronación? 117. Oh, eterno, recíbelos en este momento por fe. Mientras están sentados en sus asientos, tú tocaste sus corazones en sus asientos. Ese es el altar de ellos. Este es el momento para que tú los recibas ahora mismo. Tú dijiste, el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Y algún día, cuando el sol se esté poniendo, la esposa o el esposo está parado al lado de la cama y el doctor se retire. Oh, santa, santa, esa dulce quietud hermosa antes de la puesta del sol, cuando podamos levantarnos y decir, atardecer y estrella del atardecer y un llamado claro para mí y permite que no haya lamento en el embarcadero cuando yo salga a la mar. 118. Oh Dios, concédelos a ellos en esta hora mientras esperando que la bendición de Dios venga sobre ellos. Quita toda la ira, todo el mundo de ellos y crea en ellos un corazón nuevo. Tú dijiste, yo quitaré el corazón viejo y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ese corazón y ellos caminarán en mis estatutos y guardarán mis mandamientos. Porque es una ordenanza de amor y no de deber. Es de amor, y el amor nos constriñe a hacerlo. Es un deber de amor para constreñirnos. Es nuestro deber el seguir al amor. Y yo te pido, Dios, que se los des a todo corazón que levantó sus manos en esta noche. Y esos que no levantaron sus manos, permite que ellos ahora, por gracia, levanten sus manos para aceptarte a ti y sean llenos con el Espíritu en esta manera humilde y mansa, dulce y quieta.
Sean llenos de gracias, salgan de aquí como unas personas cambiadas, como los pájaros cantaran diferentes y como todos serán diferentes después de esta hora. Oh Señor Altísimo, santo, santo, santo Señor Dios de la tierra, los cielos y la tierra están llenos de ti, cielo y tierra te están alabando a ti, oh Señor Altísimo, santo. 119. Ahora ustedes con sus rostros inclinados, ustedes quienes levantaron sus manos para ser recordados en oración, sienten como que Dios les ha hablado ahora a ustedes de una manera tal que no es por emoción, sino por algo muy dentro de usted. ¿Siente usted como que Dios les ha dado vida eterna? ¿Siente usted como que le van a salir de la... Perdón, ¿siente ustedes como que van a salir de la iglesia en esta noche como unas personas diferentes? ¿Levantarían ustedes sus manos otra vez en la noche? Como en la noche, Dios les bendiga, hijo. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Dios le bendiga, correcto. Yo me iré en esta noche de esta iglesia como una nueva persona, un bebé recién nacido en el reino de Dios. 120. ¿Qué sucedió? Yo sé que es una ordenanza al venir, el venir al altar. Ese es un altar metodista, una ordenanza metodista. Quise decir, fue establecida en la iglesia metodista en los días de Juan Wesley. Nunca aconteció en los días de la Biblia. Todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Usted puede creer en donde quiera que usted esté, afuera en el campo, en una calle, en donde quiera, no importa, mientras que usted acepte a Cristo como su salvador personal. Es un acto del Espíritu Santo que entra en su corazón. Cuando ustedes creen en Él, lo aceptan a Él, ustedes han pasado de muerte a vida. Ustedes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Bien, pónganse de pie, mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Ahora bien, quiero que el jovencito y la jovencita, la cual percibió que es su esposa, que levantaron sus manos, quiero que usted levante sus manos otra vez allá atrás. Hijo, ¿qué tiene puesto un saco rojo? Y la jovencita, que ellos aceptaron a Cristo como su salvador personal. El jovencito sentado aquí en una silla de ruedas aceptó a Cristo como su salvador. Sintió que Dios lo había salvado y otros allá atrás que levantaron sus manos. Levántenlas otra vez para que los hermanos puedan ver y tengan compañerismo con ustedes. Saluden los de mano, alguien alrededor parado cerca de ellos y diga, Dios le bendiga, bienvenido al reino de Dios, mi hermano, mi hermana. Compañerismo, eso es lo que queremos, Dios le bendiga. Salúdense de mano con este jovencito aquí en la silla. El Señor sea con él, correcto. Lo hacemos bienvenidos en el compañerismo. En el compañerismo del Espíritu Santo. Si usted nunca ha sido bautizado todavía y desearía ser bautizado, venga y dígale al pastor respecto a ello. La pila aquí aún tiene agua en esta noche. Si usted quiere ser bautizado, todo está listo. Tiene bautismo, hermano. ¿Qué dice usted? Pero la pila está llena. Si alguien quisiera ser bautizado, la Biblia dice, arrepentíos
cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. 123. ¿Lo aman? Levanten sus manos. Oh, no es maravilloso. ¿Disfrutaron este libro de Hebreos? ¿Les gustó? Oh, maravilloso. Miren, es corrección. Oh, es riguroso y es directo. Pero nos gusta eso. De esa manera lo queremos. No lo queremos de ninguna otra manera. Ahora, ¿creen ustedes que Pablo recibió autoridad para predicarlo de esa manera? Pablo dijo, si un ángel viene y predica cualquier otro evangelio, sea anatema. ¿Es correcto eso? Así es que los amamos a él con todo nuestro corazón. 124. Muy bien, le voy a decir al pastor que venga aquí por un momento. Y nuestro más precioso hermano Neville, y él les dará un anuncio. Y ahora, si es la voluntad del Señor, nos veremos el miércoles en la noche y haremos arreglos respecto a la ida con el hermano Graham Sneggy para una noche congregacional. Y entonces, respecto a la predicación aquí, continuaremos con el capítulo 7 y 8 este próximo miércoles en la noche. Hermano Neville. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje de Hebreos, capítulo 7, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes, titulado Hebreos capítulo 7, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de septiembre del año 1957. Iniciamos con este glorioso mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermano. Empezando con este nuevo mensaje, Hebreos capítulo 7, parte 2. Me controla, hermanita, que voy a leer del otro programa. Creo que primero tenemos un pequeño bebé aquí. Don me dijo hace unos cuantos minutos, mi hermano en la carne, que quería, era para dedicación. Y ahora, si esas madres tienen a sus niños que quieren dedicar al Señor, estaríamos contentos si vinieran ahorita. Traigan a sus pequeñitos aquí. Ahora, y mucha gente, ellos, lo que ellos llaman bautizar, la iglesia metodista lo hace. Y yo creo que la Nazarena, no estoy seguro. No, creo que eso es lo que se separaron. Fue en el bautismo de los infantes, los nazarenos y la metodista libre. Pero sin embargo, algunas de ellas hacen una cosa y la otra, pero... Y algunas de ellas vierten una poquita de agua sobre ellos. Algunos lo rocían. Pero nosotros siempre tratamos de quedarnos lo más cerca a la Biblia que podemos. Ahora, no hay escritura en la Biblia para que un bebé sea rociado, ni tampoco hay escritura en la Biblia para que una persona sea rociada. No es una cosa escritural, es una ordenanza de la Iglesia Católica. Pero ellos trajeron pequeños bebés a Jesús, y eso. Y en eso nosotros estamos aquí para representarlo a él. Nosotros queremos hacer la misma cosa que él hizo. Él puso sus manos sobre ellos y los bendijo y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino del cielo. Y eso es lo que continuamos haciendo aquí en el tabernáculo, mientras tratamos de seguir la verdadera Biblia, el camino consagrado, lo mejor que podemos. Así es que si esa madre u otras madres que quieren que sus pequeñitos sean dedicados,
mientras la hermana Yerti toca, traedlos. Bueno, pues tráiganlos al altar. Y el hermano y yo bajaremos y dedicaremos a los pequeñitos al Señor. Muy bien, hermano Neville. Dedicación de bebés y espacio no. Gracias, hermana Yerti. Eso está muy bien. ¿Cuántos de ustedes aman a los niñitos? Sí, ustedes los aman. ¿Hay algo mal en ustedes? Si ustedes no los aman, hay algo mal en ustedes. Hay algo mal. Ahora, en esta noche, ahora, para entrar en el resto de los servicios, nosotros, la razón que vine de nuevo en esta noche, por lo general en estos días cuando tenemos servicios de sanidad, yo solamente tengo como uno al día porque me da una sacudida fuerte. Uno no sabe, y aquí locamente es doblemente peor que en cualquier otra parte. Estaba pidiendo disculpas por haberme equivocado en esta mañana, pero la primera cosa que me molestó fue cuando Billy vino y me dijo que no podía encontrar suficiente gente a quien darle las tarjetas de oración. Él solamente pudo dar como unas 12 a 14, y él tenía una, nadie quería tarjetas de oración. Yo pensé que todo estaba bien, así es que entonces por eso yo nunca pensé. Y luego cuando empecé a llamar estas tarjetas de oración, yo pensé que podía llamar a los 10 o 12 o los que estaban aquí, llamarlos. Llegué a cierto número o algo y no lo llamé. Y llamé, no contestó. Yo nunca pensé de ello hasta que la señora Wood me llamó. Ella dijo, hermano Branham, Billy coge estas tarjetas y las mezcla todas y las reparte. Él pudiera haber tenido ese, el número 3 no era ese, número 3 en su bolsa, seguro. Él por lo general reparte todas las 50. Cuando él las va a repartir a la gente, él las mezcla. Así es que todos, no es decir, dame el número 1. O pudiéramos empezar en la número 1. Pudiéramos empezar en la 50, uno no sabe. Empezar al revés, pudiéramos empezar en la 8 y continuar. Pudiéramos empezar en la 20 y continuar, no sabemos. Pero él las mezcla y las reparte a la gente a medida que ellos las piden. Y yo sin pensar en esta mañana que yo pudiera haber llamado 4 o 5 más y ellas pudieran no haber estado allí, porque pudieran haber estado por allá en los 20 o 30, ¿ven ustedes? Y entonces, pero el Señor lo resolvió. Pero no tiene el verdadero impacto como lo tiene fuera de aquí. Puede ser que nunca lo trate otra vez, pero él, no hace mucho tiempo aquí, yo le pedí al Señor si él nos daba una buena reunión, que yo le prometía que no le pediría eso ya más, porque ha sido una cosa tan difícil y es contraria a las escrituras. ¿Ven ustedes? Y si ustedes, eso es lo que lo hace difícil para mí, porque sabiendo eso, me derrota para empezar, ¿ven? Yo estoy derrotado para empezar. Sin embargo, alguien llamó a alguien esta tarde, a la señora Wood le llamó a alguien, y dijo que llamaron a alguien en iglesia en esta mañana acerca de un hombre que estaba muy enfermo, que después vino a Cristo esta tarde, que el hombre que estaba muy enfermo vino a Cristo. Y otra cosa, la señora Wood me dijo que yo le hablé a su hermana, una hermana mayor, que yo realmente estuve en su casa el otro día y cené con ella. Cené con ella allá en Kentucky. Y el Dios Todopoderoso sabe que yo no reconocí a esa mujer, ¿ven? Eso es correcto. Las visiones son soberanas, sabemos qué dirección van a tomar o lo que va a suceder. Eso es asunto de Dios. Y lo que sucede. Pero yo sabía mientras esperaba por ellas, esperando por su... Y el otro día, cuando esta muchachita estaba aquí, que se suponía que ella tenía discernimiento, lo cual yo no... ¿Ven? Si Dios diera eso a todo el mundo, estaría bien, pero si fuera así, fuera contrario a lo que él me dijo aquí al cruzar la calle. ¿Ven ustedes? Hace unos cuantos años, queremos estar seguros que eso estaba correcto. Y entonces, que la iglesia que estaba aquí lo vea. Y así es que yo le llamé a esa señora Snider, la hermana Snider. Ella está aquí en alguna parte. Ella tiene una poquita de dificultad para oír. Y la mujercita lo dijo en voz baja. Y dijo, tú
tienes reumatismo o artritis o algo como eso, lo cual yo sabía que era una cadera quebrada. Y así es que el Espíritu Santo trajo eso en esta mañana, ¿ven? Ahora, lo que es un don divino y obra en su soberanía. Y lo que lo hace tan difícil aquí en la ciudad, sinceramente yo tengo dificultad en orar por los enfermos aquí. Yo le digo a la gente esto, les digo bien, el Señor lo ha sanado. Jesús lo sanó cuando él murió por ustedes hace 1900 años. Allí mismo ustedes fueron sanados. Ahora, por lo que a Dios se refiere, por lo que a Cristo se refiere, ustedes fueron sanados hace 1900 años. Su enfermedad se terminó. Se requiere la fe de ustedes para hacerlo. Y entonces esa persona puede continuar y no aliviarse. Y luego la persona va y dice, bueno, el hermano Branham me dijo que yo había, yo estoy diciendo a usted lo que Dios dijo. Ahora, cuando habla directamente a una persona, directamente es así, dice el Señor, en una cierta cosa que va a suceder. Eso lo debería de probar a usted, a mí mismo, que su sanidad ya está segura. Su fe la ha sellado, ¿ve? La promesa es suya. De alguna manera, yo no tengo aquí una gente de Jeffersonville que suceda. No sé, trato de eso lo mejor puedo, en todo. Yo digo, no hace mucho tiempo fui al hogar de un hombre y el hombre estaba muriéndose. Y ellos me llamaron para que fuera a orar por él. El hijo iría a mañana. Amén, amén, hermana. El joven me dijo, Señor, yo no quiero morir. Claro, seguramente que el joven no quería. Sí, él tenía, pasó. Me lo incliné, dije, mire, su doctor me dijo, yo dije, bueno, el doctor pudiera haber dicho a usted que usted iba a morir, pero Dios, ¿sí, hermano? Amén, hermana. Dios le bendiga. Su internet un poquito bajo. Hermano, bueno, ya, Dios le bendiga, hermana. Continuamos y recordando el nuevo mensaje, lecturando Hebreos, capítulo 7, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de septiembre del año 1957. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermano y hermanas. Continuamos con el mensaje, Hebreo capítulo 7, parte 2, del año 5709-22, párrafo 11. Aquí no hace mucho tiempo fui al hogar de un hombre y el hombre estaba muriéndose. Y ellos me llamaron para que fuera a orar por él. El doctor dijo que no viviría hasta mañana. Entré y el joven me dijo, Señor Branham, yo no quiero morir. Claro, seguramente que el joven no quería. Él tenía una familia, dos hijos allí. Bueno, me incliné y dije, mire, ¿quién es su doctor? Él me lo dijo. Y dije, bueno, el doctor pudiera haberle dicho a usted que usted iba a morir, pero Dios no le ha dicho todavía que usted va a morir. Yo dije, ahora, de acuerdo a la Biblia, usted ya ha sido sanado, porque Jesús murió por su sanidad. Él dijo, ¿cree usted que yo sanaré? 258, yo dije, yo lo creo absolutamente. Bueno, si yo fuera a orar por un hombre y no usara esa clase de fe para creer por él, sino, no, si el doctor dijo que usted va a morir, usted va a morir. Eso es un hecho. Ahora, ¿se imagina ustedes a tal persona venir a orar por los enfermos? Yo no hubiera querido a esa persona en mi casa para que orara por mí. Yo hubiera querido a alguien que aun si él lo viera o no lo viera, se hubiera agarrado de la fe y se hubiera parado en la promesa por mí, ¿correcto? Y yo dije, él, oramos. Yo dije, ahora, tenga confianza. Él dijo, ¿me quiere decir que yo sanaré? Yo dije, seguro que sí. La palabra de Dios dice que usted sanará. ¿Ve? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Él dijo, muy bien, lo creo. Y salió y le dijo a su esposa eso. El hombre se murió, ¿no es así?
Sí, murió. Y así que el día siguiente el hombre murió, un par de días después de eso. Entonces esta mujer sale y empieza a beber y a comportarse mal. Y uno de los diáconos, creo que fue uno de estas iglesias, fue a ver a la mujer y le preguntó si ella volvería y regresaría a la iglesia. Ella dijo, yo no le creería a nadie. El predicador Branham vino aquí y oró por mi esposo y dijo que él iba a vivir. Y murió 2 o 3 días después. Así es que yo no creería. Ahora, ella se está muriendo. Párrafo 12. Muy bien, pero sin embargo, ve, en ustedes, eso les demuestra que la gente no presta atención a lo que usted está diciendo, ¿ven? Seguro, si yo oro por una persona y yo les dijera a esas personas que van a vivir, yo creo que ellos van a vivir. Pero no importa si mi palabra fue absolutamente así, dice el Señor, y usted no lo creyó, usted morirá de todas maneras. Seguro que sí. Aquí está, así dice el Señor, y muchos de ellos lo reciben y mueren. Muchos de ellos se van al infierno con así dice el Señor. Usted no tiene que irse. ¿Es correcto eso? Seguro, ¿ven? Es que todo está basado en su fe. Párrafo 13. El hermano Colin, yo no creo que él está aquí en esta noche, pero escuchándolo a él en esta mañana, él dio el comentario más sobresaliente sobre eso. ¿Ven? ¿Ven? Él dijo, ahora la misma fe que usted tiene aquí, usted va a tener que tenerla allá, porque es su fe individual, no es su denominación, sino en Cristo. Usted tiene que tener esa fe. Eso es exactamente lo correcto. Absolutamente. Y sanidad divina está basada en su fe. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, así dice el Señor, que cada persona fue sanada cuando Jesús murió en el Calvario. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Es correcto eso? Fuimos ya. La Biblia dice que usted fue sanado. Así que no me critiquen a mí. Yo solamente soy un predicador de la palabra. Usted vaya a decirle a Dios que él dijo algo mal y Dios le dirá a usted entonces en dónde está su debilidad. ¿Ven ustedes? Así que es su fe. Jesús dijo, si tú puedes creer. Párrafo 14. Ahora, cuando usted oye al Espíritu Santo que ha confirmado su fe y le hace sólida y dice así, dice el Señor, mañana a cierta hora a usted le pasará cierta cosa. Cierta cosa sucederá y estará aquí de cierta manera y usted encontrará cierta cosa aquí. Eso será una señal para usted. Ahora, usted vigile eso. Esa es una obra terminada allí mismo. Pero cuando se refiere a sanidad divina, yo tengo que poner sanidad divina en las mismas bases de esa manera, como la salvación. Cada uno de ustedes, no importa lo que usted haya hecho, usted ha sido salvo desde que Jesús murió, porque él murió para quitar los pecados del mundo. Pero nunca le hará ningún bien a usted hasta que usted lo acepte personalmente y lo haya experimentado. Pero por lo que a sus pecados se refiere, ya están perdonados, ¿correcto? Él, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ven? Allí lo tienen. Ustedes ahora recuerden esos. Párrafo 15. Ahora, yo sé que la enseñanza de las Escrituras, y nosotros somos una congregación mixta, y muchas veces en este libro de Hebreos, el cual es un libro profundo, voy a tener que dejarlo por un rato ahora. Voy a tratar en esta noche de terminar la última parte de este capítulo 7. Y ahora hay muchas preguntas en su mente, sin duda. Muchos de ustedes tienen preguntas y yo las tuviera también. Ahora, la próxima vez, si es la voluntad del Señor, cuando regrese, yo voy a Michigan ahora y de allí de Michigan voy a Colorado y de Colorado a la costa del oeste. Ahora cuando lleguemos, si es la voluntad del Señor, ahora yo no sé si... No estoy en Chicago. El domingo puede ser que regrese aquí para el próximo domingo por la noche. Párrafo 16. Ahora, hemos tenido a nuestro pastor aquí, fuera del púlpito, como por 6 semanas, por todo este libro aquí. ¿Ven? Ahora, a nosotros no me gusta hacer eso. El hermano Neville es un hermano precioso, dulce, bondadoso. Y yo estoy seguro que esta iglesia ama al hermano Neville. Párrafo 17. Y estando en esto, mientras estoy hablando, alguien aquí en este lugar, alguien es culpable de escribir algunas cartas para sacar al hermano Neville del púlpito. Ustedes van a tener que arreglar eso conmigo.
Correcto. Sí, segura de que sí. Ahora, yo quiero que ustedes dicen que el diácono, algo acerca de la directiva de diáconos. La directiva de diáconos no tiene nada que ver con ese pastor. No, señor, la congregación es su totalidad, tiene toda la autoridad. No es la directiva de diáconos, es solamente un policía aquí en esta iglesia, solamente para guardar el orden y demás. Pero cuando se refiere a las reglas, la iglesia en su totalidad tiene la última palabra. Esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir en relación de quitar a este pastor o poner uno. Soy dueño de la propiedad. Le es dada a la iglesia. Todos ustedes son la iglesia. Ustedes son los que controlan. Ustedes mismos son las iglesias y la iglesia. La iglesia santa de Dios es la soberanía, mejor dicho, el Espíritu Santo en esa iglesia. Y la única cosa que yo hago es ser dueño de la propiedad y se la entrego a esta iglesia como se la entrego a la iglesia y allí está libre de impuesto. Y la iglesia elige a sus propios pastores. Yo no tengo nada que ver con eso. Y la única manera que este pastor pudiera alguna vez irse sería el pastor mismo diciéndose irse. O la mayoría de los votos de la iglesia tendrían que apoyar el cambio del pastor. Y esa es la única manera. Ninguna directiva de diáconos puede hacerlo. La directiva de diáconos únicamente guarda el orden y cosas en la iglesia. Los síndicos, ellos no tienen nada que ver con eso. Solamente reparan la iglesia. Y ellos no pueden hacerlo hasta que hay toda la directiva de síndicos se reúne y dice, construiremos esto o haremos eso. Luego ellos tienen que preguntarle al tesorero si tienen el dinero para hacerlo. Sí, señor. Párrafo 18. Pero si hay alguien, si hay cualquiera queja en contra de cualquier miembro, si un miembro tiene una queja en contra de uno o del otro o algo mal, usted tiene que ir a ese hermano, usted mismo, y hablarle usted y él solos. Entonces, si él no lo recibe, la cosa siguiente por hacer, usted se lleva a uno de los diáconos o alguien y va con usted a ver a ese hermano. Entonces, si él no lo recibe a usted, entonces usted viene y se lo dice a la iglesia. Entonces, si la iglesia, entonces si él no recibe a la iglesia, entonces la Biblia dice, tenle como un pagano y un publicano, ¿correcto? Cualquier persona que sabe de una persona que es culpable y no va a decirle y hablarle, entonces usted es la parte de la iglesia de Dios que va a responder por ese pecado, ¿correcto? Párrafo 19. Y si cualquier persona entonces tiene una queja en contra de un diácono o en contra del diácono o de alguien en la iglesia que necesiten tres personas, se necesitan tres personas vendrán y dirán, en boca de dos o tres testigos vengan, díganle al pastor de que hay una queja en contra de un diácono. Entonces, si hay una queja en contra de un diácono, el diácono no es un hombre justo, un hombre perfecto. Él debe mantener el oficio de diácono irreprensible y ser hallado irreprensible. Y si alguno de esa congregación encuentra que ese diácono no está manteniendo ese oficio, él toma tres con él y se lo dice al pastor. A ese diácono se le pide que se quede en casa esa noche. Y entonces el pastor viene y junta a la congregación y expone la queja. Y si la congregación vota para que el diácono continúe, el diácono continúa. Si la congregación vota para que el diácono no continúe más, ellos eligen a un diácono nuevo esa misma noche. ¿Ven? Párrafo 20. Así es que ninguna persona tiene nada que ver con esto. Es la mayoría del pueblo. Sí, señor. Si 20 votan por él y 21 votan en contra de él, él sale. O viceversa. ¿Ven? Eso es la soberanía de la iglesia local y entonces cada uno de los miembros tiene algo que decir en la iglesia. Si algo anda mal, entonces ellos pueden decir y la única cosa que tienen que hacer es ponerse delante de Dios y ellos absolutamente cuidarán que nada impida la marcha de la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje que hemos lecturado y nos ha instruido en esta noche.
Bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga, que todo lo que hemos leído que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje de Hebreos capítulo 7, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de septiembre del año 1957. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, que tú eres el infinito, Padre, que controlas todo, a una partícula de un átomo, Padre amado. Entonces, pero tú enviaste un mensaje, Señor, para que sigamos. Tú enviaste ese norte magnético, oh Padre, esa brújula para poder a dónde seguir, oh Padre. Y en esta noche, gracias por habernos instruido, oh Padre. Razón que dijiste en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento glorioso. Palabras que tú ya nos dejaste escritas en la Biblia, oh Padre. Pero si no hubiésemos recibido tu mensaje de la hora de Apocalipsis 17, nunca lo hubiésemos encontrado estas cosas, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Por eso estamos muy agradecidos de ti, por tu misericordia, oh Padre, por tu bondad, por tu amor, oh Señor. Gracias, Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Ese es el mensaje de la hora, oh Padre. El mundo pereciendo, el mundo caído en pedazos, oh Señor. El mundo lleno de estas películas, lleno de programas de televisión, de internet, oh Padre, pero habrá alguien tomar ese espacio, un tiempito, para poder decirte algo, Señor. Sabemos de que tú controlas todas las cosas, Señor. Muchas gracias. Oh Padre amado, si tienes un día más para nosotros, continuaremos el día de mañana con este compañerismo glorioso que tú nos has puesto, Padre. Compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, pero también permite que al lecturemos como está escrito, Señor. Tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces, mientras lecturamos, vamos a encontrar tildes, comas, puntos, dos puntos, paréntesis, comillas, y cada uno de esos signos significan algo, oh Padre. O como nuestro siervo dijo un día, ese paréntesis pongan en su corazón. Entonces, no es necesario pronunciar, pero si nosotros lecturamos, haremos un cambio de voz o de tono, no sé, pero tú controlarás todas estas cosas, Señor. Te lo pedimos, que queremos ser algo glorioso, que alguien estará necesitado, a alguien perdido, Señor, porque la simiente real de Abraham tiene que salir en este último tiempo. Personas con percepción profética tienen que salir en esto, Señor. Te lo pedimos, Padre, muchas gracias por este gran privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano José, Dios te bendiga. Nos bendiga a todos. Shalom. Shalom, hermano. Sí, hermanito. Te bendiga. Dios lo bendiga, hermano. A la reja. Dios lo bendiga, hermano. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Jerusalén celestial, llamada es ella.
alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me anhelaré y me regocijaré. La congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. El monte de Sion, la novia. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder, poder verá a Dios en Dios. Grande poder. Porque tú
al pensar.